hermosas. En este video les voy a mostrar una forma súper fácil, rápida y muy eficaz para eliminar las ojeras o las bolsitas debajo de los ojos, con ingredientes que la mayoría de nosotros podemos conseguir y además son súper beneficiosos para la piel. Así que si quieres saber cuál es este remedio casero, sigue viendo todo el video. Vamos a necesitar la penca de sábila, que realmente la sábila y el aloe vera es exactamente lo mismo. Lo que necesitamos es el cristal, o también puedes conseguir la gel, que hay partes, por ejemplo acá en Colombia, en El Éxito, venden ya la gel como en un plástico con el cristal para que no tengas que hacer todo el proceso, pero igualmente sale más económico comprando la penca grande. Esencia de árbol de té. Yo sé que yo he estado súper cansona con esto últimamente, pero es porque me ha ayudado muchísimo. Me he estado aplicando la esencia de árbol de té y suelta en mi crema hidratante y mi piel me ha quedado suavecita. Entonces es, no sé, es como una opción por si ustedes tienen la oportunidad de comprar la esencia, que sí es algo cara, pero te va a durar muchísimo porque realmente en las mezclas y en las preparaciones solo se utilizan 2 o 3 gotitas y además el olor queda súper natural. Y una cubeta de hielos. Es muy fácil lo que vamos a hacer. Vamos a extraer el cristal con la gel y es mejor que hagas todo el cristal para que se haga más mezcla y sea más fácil licuarla, que quede como más homogénea, porque si haces poquito, la licuadora se va a atascar. Trata de que el agua y la cantidad de aloe vera estén a la misma medida. Simplemente mezclas todo y después agregas 3 gotitas de aceite de árbol de té, si lo tienes. Si no, recuerden que más abajito les dejo el link para que lo puedan conseguir. Les dejo un link de Amazon y también un link de una página acá en Colombia, por si eres de Colombia. Pues por ahí todo es mucho más fácil. Si vives en Colombia, el envío es mucho más barato y es un producto de buena calidad, que yo lo tengo y ya lo he probado. Revuelves, trata de que no sea con algo de metal para no quitar propiedades a la mezcla y después vas a rellenar la cubeta de hielo con toda la mezcla. Metes la mezcla al congelador hasta que ya se congele y listo. Cuando ya esté congelado tendrás tu propio contorno de ojos anti ojeras 100% natural. Las ojeras básicamente se dan porque los vasitos debajo de los ojos, bueno, esta área es muy sensible, entonces cuando estás muy estresado, cuando no duermes bien, esta área de acá como que sufre mucho, los vasitos se inflaman y se ven más oscuros. Y obviamente las bolsas de los ojos es porque no has dormido bien o estás muy estresado. La ventaja es que lo puedes aplicar por todo el rostro y no solamente en las ojeras. Pero hazlo con el hielo cubierto por una servilleta para que no te llegues a quemar. Ok, asegúrate de pasar el hielo siempre por las noches, porque la aloe vera tiene yodo y de pronto, si lo aplicas por el día y sales al sol, puede ocasionar como una manchita que no quieres. Lo aplicas por la noche y al día siguiente te quitas el exceso que haya quedado con agua micelar. Básicamente yo aquí me eché mucho corrector y tengo esa luz que no me hace ver casi ojeras, pero yo parezco un mapache hermoso. O sea, ¿ustedes hacen parte del team mapache o no? ¿Por qué? Yo sí. Bueno, yo voy a estar utilizando los hielitos de ahora en adelante todas las noches y ustedes van a ver como los resultados mientras vaya subiendo video, y también pueden ver los resultados en mi cuenta de Instagram, porque por ahí siempre les subo cositas hablando de temas de belleza y temas personales también. Entonces vayan y me siguen ahí. Hermosos, no les había contado, pero ya hay un canal solamente para temas de cabello. Sí, creé un Instagram y un canal solamente para temas de cabello. Ustedes saben que me encanta hablar de eso, me apasiona. Entonces se los dejo por aquí, se llama Lina Borrero. También me pueden seguir en Instagram, es solo un anuncio, pero en este canal van a seguir los temas de belleza. No se preocupen, solo es un canal alternativo por si te apasionan los temas de alisado o del cabello en general, para tenerlo bonito, radiante. Recuerden que si hacen esta mezcla, envíenme fotito a mi cuenta de Instagram o video. ¿Ok? Yo me despido, nos vemos en uno próximo.